Estamos con más entrevistados esta tarde, Liliana. Pasamos a presentar a Cintia Cho, que nos acompaña, directora de Cultura y Patrimonio del Gobierno Departamental de Tarija, para hablar acerca de este plan de turismo que se tiene para fin de año. Cintia, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias, querido Paul. Liliana, muchas gracias por la entrevista. Y bueno, nosotros estamos contentos por la invitación. Muchísimas gracias. Ahí está. Se ha venido trabajando ya un plan para este fin de año. Tuvimos el encendido de luces el otro día en la plaza principal. Bastante participación de la población. Claro que sí, sí. En realidad lo que hemos querido presentar a toda la población y a la gente que está llegando a la ciudad de Tarija, de diferentes lugares, tanto a nivel nacional como internacional, es mostrar esta otra faceta también de la parte turística. Y lo que nos caracteriza a los tarijeños es más que todo preservar nuestras costumbres y tradiciones. La identidad del tarijeño, en este caso se ha presentado una danza, lo que son los villancicos tradicionales de lo que es Tarija, con lo que tenemos las danzas de salón, que es el sapito, el torito, el huachihuachi torito y bueno, de muchos más, ¿no? Posteriormente las adoraciones que también se presentaron ese día, que para nosotros también ha sido mostrar al turismo, a la gente, a la población, qué riqueza cultural tenemos como departamento de Tarija, ¿no? Entonces, ya que a nivel nacional Tarija es uno de los principales lugares turísticos que ellos están queriendo venir a visitar. Si bien hemos hecho un pequeño sondeo nosotros en las visitas que tenemos en lo que es la Casa del Dorada, en el Teatro de la Casa de la Cultura, mucha visita de la parte del norte, en la parte de Oruro, de Potosí, que nos están visitando, también mucha gente que hemos visitado o que nos está visitando de Australia. Le comento que han venido muchos historiadores, también están haciendo investigaciones aquí, hay gente que también está llegando de la parte de la Argentina. Y bueno, estamos contentos porque hay afluencia de gente, ¿no? Y lo más importante, también complementar un poquito, que esto está haciendo también que poco a poco se vaya reactivando la economía. Uh-huh. Hemos tenido fiestas culturales, tradicionales, ferias productivas. Este fin de semana hemos estado visitando Bellavista también con la feria del maíz y los derivados de la chicha. Realmente mucha gente, le comento que hay gente que ha llegado de la Argentina que están aquí en la ciudad de Tarija. Hemos tenido el anterior fin de semana también la feria de la papa. Uh-huh. Y bueno, estamos con mucha promoción a nivel de las provincias, de los diferentes municipios. Contentos nosotros porque Tarija está mostrando, creo que, lo mejor que tiene, ¿no? Su gente, su cultura, su música, su gastronomía, y eso es lo más importante, que la gente que busca un lugar para descansar en la ciudad de Tarija realmente se lleva lo mejor. Tenemos todos los climas, tenemos la gente que realmente es muy alegre y tú puedes sentir como en casa. Se han reunido con la Cámara Hotelera, el sector del transporte, los sectores productivos, también los sectores de comida para tratar de organizarlos un poco mejor. Tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, que bastante gente, si bien visita la ciudad, a veces el tumulto es lo que les genera molestia, ¿no?, en algunos casos. Claro que sí. En realidad, Marco Rivera es el director, uh-huh, de turismo. Nosotros, como Dirección de Cultura y Patrimonio, estamos, uh-huh, coadyuvando a que esto, uh-huh, se pueda realizar, mostrando lo mejor que tiene Tarija, pero sí tengo entendido que se pudieron reunir con los operadores turísticos, especialmente que ellos son los que trabajan con la parte de los turistas en los destinos turísticos. Y bueno, en la parte de hotelería, para el buen trato, una buena atención a los turistas, también en la parte de la gastronomía, ¿no? Porque la gente cuando llega quiere servirse los platos típicos, ¿no?, en la parte de los mercados, también en la parte de los hoteles, el servicio que se está brindando. Entonces se está teniendo mucho cuidado, especialmente estas fechas, ¿no?, que es una época muy alta. Desde hemos empezado con Todos Santos y ya empieza la gente a llegar por la vacación, y esto va a continuar hasta Carnaval. Es la época más alta que tiene el departamento de Tarija como destino turístico, y bueno, a trabajar con muchas ganas, y bueno, a recibir con el mejor rostro que es característico del departamento de Tarija. Comentarles también, Liliana, que esta mañana hemos tenido una bonita actividad en la plaza principal, no tan solo abarcando lo que es la parte turística, sino en la formación de nuestros niños. Justamente como ellos salieron de vacación, se ha lanzado el taller de elaboración de instrumentos típicos de acuerdo al calendario cultural, que lo tengo aquí, que me gustaría que ustedes también lo puedan tener, por favor, Liliana. Gracias. Es un calendario, Cintia, cultural, uh-huh, de todas las actividades culturales de todo el año, ¿no? Entonces, uh-huh, por ejemplo, ahora estamos en Navidad,
Y bueno, lo que sí se trabaja son en la elaboración de los instrumentos típicos y la ejecución. Hemos tenido la asistencia de varios alumnos que han estado en el taller en Archivo Histórico. De cero, niños de 4 años, te cuento que estaban tocando el tambor esta mañana. Hemos invitado a nuestro gobernador, a la primera autoridad que pueda estar presente. Se ha ido contento, ha bajado de despacho a ver a los niños cómo ejecutaban las melodías. Han tocado villancicos, mucha gente, y realmente nos sentimos contentos porque él ha autorizado ya esta mañana que estos talleres se den todo el año. Vamos a abrir una pequeña escuelita para los niños de manera gratuita. Ahora en este tiempo de vacación, para que los niños no estén muy prendidos al celular, estemos preservando nuestras costumbres, se está dando las quenillas, se está facilitando algunos tambores, bombos, para que ellos mismos toquen y ya no se pierda esto de las bandas típicas, ¿no? Entonces estamos contentos, él dio la orden que podamos trabajar con mucha más gente, aperturarlo, y bueno, se van a extender los diferentes certificados, así que estamos contentos por la participación. Muy bien, ahí está, excelente trabajo, Cintia. Una de las quejas que nosotros recibíamos acá es que el fin de semana, por ejemplo, sobre todo domingo, ¿no?, que ahora vamos a recibir, como tú decías, estamos preparados para, y nos estamos preparando para recibir a los turistas de diferentes latitudes, de diferentes departamentos del país o también del exterior. La información que ellos a veces necesitan, ¿no? Establecer ciertos puntos donde ellos puedan tener información de turismo. A veces el domingo, ¿dónde acudimos, no? Porque la oficina está cerrada. Entonces, ¿qué hace un turista que el día domingo necesita cierta información? No sé si lo han pensado, lo van a trabajar. Sí, en realidad hay puntos de información, ¿no? Que, bueno, lo tiene la alcaldía municipal justamente en las oficinas, que tampoco se cierran porque hay como un punto, una ventanilla donde ellos pueden sacar los folletos. Hay información, sí, en las terminales. Por ejemplo, en la terminal también tiene un espacio donde está abierto para todo público, pero sí, necesariamente necesitamos un espacio, muy buen punto para que nosotros lo tomemos en cuenta y podamos hacer llegar al responsable de turismo, que es Marcos Rivera, para que él también pueda ver un punto estratégico. También tengo entendido que hay aquí en el aeropuerto, también hay un punto de información, ¿no? Pero vemos que aquí, justamente en el centro, por donde está la Casa Dorada y todo eso, nosotros como cultura tenemos ahí folletos para la gente que nos visita, poderles guiar a los diferentes lugares turísticos, ¿no? Las operadoras de turismo van y nos dejan ahí los diferentes servicios, nosotros estamos brindando toda la información que se requiere, pero necesitamos más espacios donde puedan trabajar las 24 horas o por lo menos puedan tener la página donde ellos puedan acceder. Eso sí lo vamos a tomar en cuenta, Liliana, y muchísimas gracias. Bueno, me alegra muchísimo el trabajo que están realizando con esos pequeños, me hubiera encantado verlos, ¿no? Ojalá tengamos otra oportunidad de verlos, esos pequeños que están aprendiendo nuestros instrumentos, ¿no? Sí, porque sí, lo que decimos, de 4 años, mira, no se podía ni subir a la silla a sentarse y los padres tenían que ponerlos, pero empezó a tocar la música y estaban ahí, mira, esto se va a ampliar, el día de mañana volvemos a salir a la plaza a invitar a toda la población, porque los niños ya han salido de vacación y así que queremos que todos estén ahí, vamos a, esto va a ser unas clases que se van a dar todo el año, por ejemplo, pasa Año Nuevo y entramos con las clases de ejecución y elaboración de lo que es ya el erque y la caja, cómo se elabora el erque desde un principio, o sea, para que aprendan, y bueno, esto más que todo me da muchas ganas y alegría, mucha satisfacción, porque hemos tenido profesores de la normal de Canas Moro, ¿no? Que ellos han venido a pasar clases, entonces había niños, jóvenes y adultos que estaban en el taller. Muy bien. Reforzando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Lo vamos a revisar, lo vamos a ver, lo que tenemos acá. Ahí tenemos una guía también de lo que es la ruta de los dinosaurios. Por primera vez, Tarija está incluido en una ruta nacional. Ah, qué bueno. Que lo tienen ahí ustedes en el folleto. Estamos, se ha firmado un convenio también con el gobernador, a través con el gobernador de Sucre, Potosí, Chuquisaca y Tarija. Así que está ahí todo más que todo el plan de trabajo que se tiene a nivel nacional. Y bueno, como Entre Ríos ya es muy conocido. Claro. Así que ya está dentro de la ruta nacional. Bueno, muy bien, vamos a revisar este cronograma histórico, cultural y festivo del departamento de Tarija, muy buen trabajo, y esta ruta de los dinosaurios que nos da esa buena noticia de que Tarija está incluido. Muchísimas gracias, Cintia. A ustedes, sé que te espera gracias, un trabajo duro, porque es la época más alta, ¿no? Sí, gracias. Gracias.